Gracias, compañero. Control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Finalizó la audiencia en contra de Luis Escalante Landaverde, solicitado en extradición por los Estados Unidos. ¿Qué ha determinado el juez natural, licenciada Pilar? Así es, para este día se tenía previsto el desarrollo de la segunda audiencia de extradición en la causa instruida para el ciudadano Luis Alfredo Escalante Landaverde. Durante dicha audiencia, el encausado ha indicado al juez que conoce este proceso que el mismo se estaría allanando a la solicitud de extradición. Es por este motivo que el juez ha determinado conceder esta solicitud de extradición, y es que el mismo es solicitado por la Corte del Distrito Sur de la Florida por el delito de conspirar para distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con el conocimiento que la cocaína sería importada de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos. Esa persona se seguirá manteniendo con la medida de arresto provisional misma que viene cumpliendo en el centro penitenciario de Támara hasta que el distrito requirente pueda hacer los trámites correspondientes para el respectivo traslado de Escalante Landaverde al territorio de los Estados Unidos. Todo se desarrolló sin ningún problema, la audiencia y la fecha, como usted lo dice, pues lo va a decidir Estados Unidos en qué momento lo lleva. Así es, la audiencia se desarrolló de manera normal y lo que sería la fecha del respectivo traslado quedaría sujeta a las diligencias que pueda hacer el territorio de los Estados Unidos para el respectivo traslado. En este momento lo retornan entonces al centro penal de Támara. Así es, él se seguirá manteniendo con la medida de arresto provisional hasta que se pueda trasladar a esta persona a Estados Unidos. ¿Por qué delito lo acusa o lo está pidiendo en extradición a Estados Unidos? En ese caso, él es solicitado en extradición por la Corte del Distrito Sur de la Florida por la supuesta comisión del delito de conspirar para distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con el conocimiento que la cocaína sería importada de manera ilegal al territorio de Estados Unidos. Es por este delito por el cual ha sido solicitado y este día concedida la solicitud de extradición. Muy bien, muchas gracias. Licenciada Lucía Pilar, con nosotros aquí en HCH Televisión Digital. Ha sido aprobada la extradición en contra de Luis Alfredo Escalante Landaverde, más conocido como el cuñado Don H. Ha finalizado esta audiencia aquí en la Corte Suprema de Justicia. Nuestro contacto a esta hora, junto a José Oseguera, Gerson Ávila, Darwin Rodas y don Héctor Amador, retorno con ustedes.